Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la oración ecuménica con los migrantes, presidida por el Papa Francisco en la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz de Nicosia, en el marco de su 35 viaje apostólico a Chipre y Grecia. Hoy, viernes 3 de diciembre, primera semana de Adviento, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, y también a través de nuestro portal vaticannews.va. También un saludo especial a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, especialmente a través de Facebook Live. Ya nos encontramos, como hemos anunciado al inicio de esta transmisión, en la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz. Este templo se encuentra en la puerta de Pafos, en el interior de las antiguas murallas de la ciudad de Nicosia, que surge como punto de referencia para toda la comunidad católica de Chipre. Fue construida sobre una precedente iglesia de 1642, y la primera piedra del edificio actual fue puesta el 9 de abril de 1900 gracias a la familia real española y a los frailes franciscanos. Apreciaremos seguramente en imágenes que en el interior de hecho se encuentra todavía el escudo de armas de la Casa Real de España, y sobre el rosetón del frontis principal el escudo de Tierra Santa. El lugar de culto fue inaugurado en 1902 y fue reestructurado en 1989. Al costado de esta iglesia parroquial se encuentra el convento de los frailes, que resale a 1959. Estamos en este punto de referencia para los católicos en Nicosia y también en Chipre, en esta ciudad que acoge al Papa Francisco en su segundo día de peregrinación, en su segundo día de visita al pueblo chipriota. Recordemos que esta ciudad es la capital de Chipre, está situado en la llanura de Mesoria, entre las montañas de Kyrenia al norte. La ciudad y esta capital es una ciudad dividida en dos partes desde 1974. Y ahora vamos a dar inicio al saludo del patriarca latino, su beatitud Pier Battista Pizzaballa. Ha sperimentato la calorosa accoglienza della Chiesa Ortodossa e molte altre notevoli iniziative. Su beatitud Pier Battista Pizzaballa, patriarca de los latinos de Jerusalén, saluda al Papa Francisco diciendo que en estos días ha conocido la diversidad y hermosura de las realidades de Chipre, la vida de la sociedad civil, la vida de la Iglesia. Ha experimentado la cálida acogida de la Iglesia Ortodoxa y muchas otras iniciativas notables. Esta mañana se ha reunido con la alegre comunidad católica de la isla. Era justo y necesario, antes de terminar su peregrinación, dirigir su mirada también a la dolorosa y difícil realidad que existe en esta isla, que presenta simbólicamente los dramas que vive el Mediterráneo cada día. En primer lugar, están las miles de familias de refugiados y migrantes de diferentes partes del mundo, especialmente del atormentado Oriente Medio, al que nuestra isla se asoma. De hecho, Chipre es la primera isla de Oriente Medio que vive el drama de miles de migrantes que huyen de la guerra y la miseria y que están aquí sin salida y sin perspectivas claras de futuro. Pronto escuchará algunos testimonios que podrán presentar esta realidad de una manera ciertamente efectiva, pero directa, personal, de personas que han experimentado en carne propia este flagelo. Es una realidad de la que no se habla, salvo en determinados momentos especialmente dramáticos. Se oculta a los ojos de la mayoría de la población, pero por mucho que queramos callarlo, salta a la vista de cualquiera que preste atención a lo que ocurre a su alrededor. Son miles de personas que no pueden permanecer invisibles. El drama de estas personas nos recuerda que el fenómeno de las migraciones no es un fenómeno local.
La situación de estas personas nos recuerda que la migración no es un fenómeno local, no es una cuestión independiente de Chipre, ni de Oriente Medio, ni del norte de África, ni de Grecia, ni de Turquía, ni de Italia, ni de Polonia, ni de ningún otro país del mundo. Es un fenómeno global, presente en todas partes, que requiere respuestas globales y sobre el que la comunidad internacional no puede dejar de preguntarse. La historia nos enseña que levantar barreras nunca es la solución, porque las barreras representan el miedo, borran cualquier promesa de futuro, ponen de manifiesto nuestra falta de visión. Y eso es lo que tanto necesitamos aquí y en el resto del mundo. Los países del primer mundo no pueden ignorar que su futuro depende también de la respuesta a este grave problema, que el futuro de Europa se decide en el Mediterráneo, por donde pasan no solamente las fuentes de energía y riqueza, sino también los recursos humanos, las personas y las poblaciones con los que habrá que lidiar y sin los cuales no habrá desarrollo ni futuro. Come lei ha giustamente e ripetutamente affermato, i nostri modelli sociali, economici e di sviluppo. Como usted ha dicho acertadamente y en repetidas ocasiones, es necesario replantear nuestros modelos sociales, económicos y de desarrollo. Producen riqueza para algunos y pobreza para muchos. Una contaminación cada vez más problemática y la inmigración de miles, quizá millones de personas, detrás de cada una de las cuales hay enormes dramas familiares y personales, que no aparecen en los titulares, pero que no dejan una profunda huella en sus vidas. Obviamente, nuestra Iglesia no puede influir en estos enormes procesos, pero puede escuchar la voz de estas personas, darles un rostro y un nombre. Esta es nuestra misión, devolver la dignidad y la identidad a personas que muchos preferirían no ver ni conocer, pero que existen, son reales y esperan nuestra respuesta. Porque es el mismo Señor Jesús, a través de ellos, quien llama a nuestra puerta, quien vuelve su mirada hacia nosotros, quien interroga nuestra conciencia. No podemos ignorarlos, no podemos permanecer en silencio. Quisiera expresar aquí nuestro agradecimiento a los numerosos voluntarios, tanto laicos como religiosos, chipriotas y personas de todo el mundo que trabajan para acoger y apoyar a los migrantes que llegan aquí y que gracias a ellos, entre estos Cáritas, encuentran un oído atento y apoyo. Su Santidad, gracias por haber querido estar con nosotros una vez más. Gracias por lo que nos ha dicho y por su testimonio de escucha y de paz. Le deseamos una fructífera continuación de su peregrinación por las periferias del Mediterráneo. Le acompañamos con nuestras oraciones, con gratitud por esta breve pero intensa visita, por las palabras que nos ha dado y por el camino que nos ha indicado. Este ha sido el saludo de Su Beatitud Pier Battista Pizzaballa, Patriarca de los Latinos de Jerusalén. A continuación se recitará el Salmo como parte de esta oración ecuménica con los migrantes y escucharemos también la lectura de la carta a los Efesios. A reading from the letter of Saint Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, now in Christ Jesus, you who once were far off have become near by the blood of Christ. For he is our peace. De la carta de San Pablo, apóstol a los Efesios. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos, ahora están cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a ustedes los que están lejos, paz también a los que están cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular.
Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también ustedes entran con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Después de haber escuchado esta proclamación de la lectura de San Pablo a los Efesios, escucharemos el testimonio de un miembro de la Cáritas de Chipre. La señora Elizabeth Crisantú hablará precisamente de la experiencia que tiene esta institución Cáritas en la acogida y sobre todo en el apoyo, en la integración y en la ayuda que brindan a las personas que se encuentran de tránsito en esta isla, pero también que se han quedado por diferentes motivos en la isla. While we are poorer for her physical absence among us today, we are always strengthened by her spirit. Me llamo Elizabeth Crisantú, soy miembro del Consejo de Administración de Caritas Chipre. La Biblia nos dice que demos, pero estas palabras nos llegan como una promesa. Den y se les dará. En Caritas lo mantenemos cada día y de lo que sembramos obtenemos abundante cosecha. A menudo nos mortificamos cuando la gente nos agradece lo que hacemos, pero estamos agradecidos cuando vemos que una persona triste encuentra la alegría, cuando los perdidos encuentran el camino de vuelta, cuando los que dicen no creer en Dios acuden a la oración para consolar a otro. Cuando se van, las personas son diferentes, cambian y esperamos que sean para mejor. Has been the same as that of the Caritas Internationalis Confederation, of which it is a proud part. To provide for those in need, protect the vulnerable, and give a voice to those who would otherwise go unheard. De su creación, la misión de Caritas Chipre ha sido la misma que la de la Confederación de Caritas Internacionales, de la cual forma parte, es decir, atender a los necesitados, proteger a los vulnerables y dar voz a los que de otro modo no serían escuchados, especialmente a los afectados por los trágicos acontecimientos que desgarraron la isla en 1974. Hoy en día, gracias a la situación geográfica de la isla, una encrucijada entre continentes y culturas, las personas que huyen de las distintas crisis en Líbano, Oriente Medio y otros lugares, llegan aquí en busca de refugio y mejores condiciones de vida, en busca de esperanza y seguridad. Otros han emprendido un viaje hacia lo que creían que era un curso de estudios o trabajo, solo para convertirse en víctimas de la trata de personas y la explotación. Muchos han sufrido violencia, engaños y privaciones. Algunos han sobrevivido a la tortura, la esclavitud y el abandono. Como todos los demás, ellos también han tenido que enfrentarse a la pandemia lejos de casa, sin ninguna certeza y siempre marginados. Cyprus is receiving more asylum seekers per capita than any other European country. En este momento, Chipre recibe más solicitantes de asilo que cualquier otro país de la Unión Europea. Caritas Chipre intenta responder al reto de acoger y atender a tantos de ellos. Trabajamos todo lo que podemos para suplir las carencias de la asistencia social, gracias en parte a nuestra colaboración con Catholic Relief Service y a la relación que hemos establecido con otras organizaciones, iglesias, comunidades y personas. Hemos podido mantener nuestras puertas abiertas durante la pandemia y apoyar a más de 10,000 personas en toda la isla. Such as food and clothes. The needs of others may be more complicated. Help with completing a form, translation at a hospital, finding emergency shelter. Muchos de ellos se han visto obligados a abandonar sus hogares y a sus seres queridos. Algunos han venido del otro lado del mundo, otros de la carretera. Sus necesidades son tan básicas como comida y ropa o tan complejas como rellenar un formulario, tener un traductor en el hospital, encontrar un refugio de emergencia y protección contra la violencia, o tener acceso a asistencia sanitaria o jurídica. Todos tienen que adaptarse, pasar, integrarse. Todos tienen que recuperarse y seguir adelante. Todo el mundo tiene que aprender a empezar de nuevo. More people can be reached, more communities transformed,
and more of us involved in each other's lives in a positive way. At Caritas Cyprus, we pray. Al realizar nuestro trabajo, somos conscientes de que cada persona es única y digna de atención. El trabajo que hacemos es a veces agotador, pero nos sirve de inspiración y nos ayuda a soñar en grande. Soñamos que podemos hacer más, que podemos llegar a más personas, que podemos transformar más comunidades y que más de nosotros se involucren en la vida de los demás. En Caritas Chipre, rezamos para que podamos seguir creciendo en el amor a las personas a las que servimos. Este ha sido el testimonio de la señora Elizabeth Crisantú, miembro del Consejo de Administración de Caritas Chipre, que ha narrado todo el trabajo que vienen realizando y también las diferentes dificultades a las cuales se tienen que hacer frente en la atención a estas personas que están en esta condición de solicitantes de asilo, pero también de migrantes y de refugiados. Continuamos con este momento de oración ecuménica aquí en la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz con los migrantes y el Papa Francisco. Y ahora escuchemos el canto del Salmo 96, que nos habla de cantar y alabar al Señor. Canten al Señor un canto nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Día tras día proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Adoren al Señor al manifestarse su santidad, que toda la tierra tiemble ante Él, digan entre las naciones, el Señor reina, el mundo está firme y no vacilará, el Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Después de haber entonado el Salmo 96, ahora damos paso a los testimonios de cuatro jóvenes migrantes que nos hablarán, como ha dicho el patriarca de los latinos, Pier Battista Pizzaballa, de la realidad que significa ser migrantes en esta isla de Chipre.
Escuchamos a una joven de Oriente Medio. Como alguien que está lejos de su casa, de su familia, de su pueblo, de su gente y de su país, a menudo me preguntan, ¿quién soy? Las preguntas no pretenden herir, pero se sienten como golpes. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu estatus? ¿Esperas quedarte? ¿A dónde vas a ir? Todos los días tengo que reducir todo lo que puedo ser, o espero ser, o quiero llegar a ser, a una marca de verificación junto a una casilla en un formulario. Tengo que usar una o dos palabras para explicarme a los pocos que me preguntan lo que puedo elegir o preguntar o reconocer que estoy aquí. ¿Qué cosa digo? Normalmente debo elegir senos, extranjero, víctima, solicitante de asilo, refugiado, migrante, otro. Pero lo quiero gritar y lo que quiero decir es persona, hermano, amigo, creyente, vecino. Inevitablemente yo y todos nosotros deambulamos preguntándonos quiénes somos. Soy muchas cosas. Ahora escuchamos el segundo testimonio de un joven que proviene de África. Soy una persona herida por el odio. El odio, una vez que lo has experimentado, no se puede olvidar. Me ha cambiado, nos ha cambiado. El odio adopta muchas formas horribles. Está el odio que lleva a un ser humano a utilizar un arma no solo para disparar a otro, sino para romperle los huesos mientras otros observan. Está el odio que puede invadir el alma de alguien lo suficiente como para violar la vida humana mientras se le mira fríamente a los ojos. Así como el odio que puede ser calculador e insensible, que lleva a plantar una mina terrestre, consciente de que destruirá a cualquier persona o cosa que pase por allí sin saberlo. But by the disregard and neglect that set fires, destroy forests. Estoy herido, no solo por la malicia que mutila, corta o mata a otros, sino por el desprecio y la negligencia que provocan incendios, destruyen bosques, minan y marcan la tierra y contaminan el agua que necesito para saciar mi sed y sobrevivir. Me duelen los actos de odio que hacen imposible aprender, trabajar o vivir en partes en diferentes lugares de nuestra casa común. Y me duele la falta de amor que me hace sentir menos que los demás, no deseado, como si fuera una carga. El odio sutil que me roba una palabra amable, una sonrisa muy necesaria en un día frío. Las barreras que me mantienen al margen de la comunidad en la que me encuentro. Ahora escucharemos el tercer testimonio de un joven del sur de Asia. Soy una persona en camino. He tenido que huir de la violencia, las bombas, los cuchillos, el hambre y el dolor. Me han obligado a recorrer carreteras polvorientas. Me han empujado a los camiones. Me han escondido en los maleteros de los coches. Me han arrojado a botes que se hundían, me han engañado, me han explotado, me han olvidado, me han negado. He sido forzado a iniciar este viaje. Sin embargo, mi viaje también ha sido hacia algo. Viajo cada día, ansioso por llegar a un nuevo destino, un lugar seguro y saludable, un lugar que ofrezca libertad y opciones, un lugar donde pueda dar y recibir amor, un lugar donde pueda practicar mi fe y mis costumbres con orgullo, compartiéndolas con los demás, un lugar donde pueda atreverme a tener esperanza.
takes me towards the light of faith. Mi viaje me lleva hacia la luz de la fe, el conocimiento y la amistad humana. Finalmente escuchamos el cuarto testimonio de una joven. Onirevome nangosmo, opukanis nanina nangasmenos napolemisi. Soy alguien que está lleno de sueños, tengo grandes sueños. Sueño con un mundo en el que nadie se ve obligado a luchar, a batallar, a rendirse, a huir o a llorar, excepto quizás por alegría. Un mundo en el que nadie sea arrancado de su cama en la oscuridad de la noche, dejando atrás sus juguetes favoritos, abandonando todo para huir. Sueño con la paz mundial, con la que los países no se peleen entre sí y con los que, en los que los habitantes de un mismo país no se hagan daño ni se nieguen la libertad o los derechos humanos. Sueño con la belleza, el tipo de belleza natural que me ofrece sonreír, niños con sus padres, familias unidas, campos con flores, agua que corre, voces que se alzan cantando. Pero también tengo pequeños sueños. Cierro los ojos y sueño con el olor de la cocina de mi abuela, los campos después de una buena lluvia que nutra las semillas. Cierro los ojos y sueño la brisa del mar. Sueño con ser la mejor de mi clase y convertirme en médico. Y sueño con ser bienvenido en todas partes del mundo, en la iglesia, en todas las aulas y tiendas. Sueño con que la gente se interese por mí y no desconfíe, que la gente se sorprenda menos cuando les hablo en griego, y sueño que otros intentan hablarme en francés. Sueño con sonrisas. Estos han sido los cuatro testimonios de diferentes realidades que han narrado al Papa Francisco lo difícil que es ser migrante y refugiado. Ahora le dirigen algunas preguntas. Le están diciendo al Papa, entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Somos muchas cosas. Todos somos diferentes, pero también formamos parte del mismo nosotros aquí en Chipre, que se expresa en la frase chipriota, «Emeis, emaiste, emeis». Todos somos vulnerables al odio y todos también necesitamos amor. Todos somos viajeros que luchan por avanzar firmemente cada día en busca de luz y calor. Todos estamos en un viaje que es más fácil juntos. Ninguno de nosotros quiere estar solo. Ahora el Papa Francisco saluda a las personas que han dado su testimonio en este encuentro de oración ecuménica y que han narrado las diferentes experiencias de vida que están atravesando en este camino. Jóvenes con sueños, jóvenes con esperanza, jóvenes que quieren vivir en un mundo distinto. Quieren vivir en una realidad diferente. El Papa Francisco intercambia con cada uno de ellos un rosario, pero también un gesto, un saludo, una sonrisa. Y a continuación escucharemos sus palabras a las preguntas, respuestas que él dará a estas preguntas que le han dicho. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Queremos ser todos unidos y queremos estar todos juntos. Nunca queremos estar solos. A nuestros amigos que se ponen en sintonía, estamos transmitiendo desde la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz en Nicosia en este segundo día de viaje en Chipre. Escuchemos ahora al Papa Francisco. Es una grande joya trovarme aquí con vos y concluir la mi visita a Chipre. Queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría estar aquí con ustedes y concluir mi visita a Chipre con este encuentro de oración. Ringrazio i patriarchi Pizzaballa e Becciarrey. Agradezco a los patriarcas Pizzaballa y Becciarrey, así como también a la señora Elizabeth de Caritas. Saluto con afecto e riconoscenza i rappresentanti
Saludo con afecto y gratitud a los representantes de las diversas confesiones cristianas presentes en Chipre. Un grande grazie dal cuore desidero dire a voi, giovani migranti. Y a ustedes, jóvenes migrantes, les quiero dar un gran gracias desde el corazón que han dado sus testimonios. Los había recibido con anticipación hace cerca de un mes atrás y me habían emocionado mucho. Y también hoy me han conmovido bastante. Pero no es solo emoción, no, es mucho más. Es la conmoción que viene de la belleza de la verdad. Como la que Jesús exclamó cuando dijo, yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado todo esto a los pequeños y lo has ocultado a los sabios y a los astutos. Anch'io rendo lode al Padre celeste, perché questo accade oggi, qui. También yo alabo al Padre Celestial porque esto sucede hoy aquí, como también en todo el mundo. Dios revela su reino a los pequeños, reino de amor, de justicia y de paz. Dopo aver ascoltato voi, comprendiamo meglio tutta la forza profetica della parola di Dio. Después de escucharlo a ustedes, comprendemos mejor toda la fuerza profética de la palabra de Dios, que por medio del apóstol Pablo dice, ustedes ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familia de Dios. Fueron palabras escritas a los cristianos de Éfeso, no lejos de aquí, muy distantes en el tiempo, pero tan cercanas que son más actuales que nunca, como si hubieran sido escritas hoy para nosotros. Ustedes no son forasteros, sino conciudadanos. Esta es la profecía de la Iglesia, una comunidad que encarna con todos los límites humanos el sueño de Dios. Porque también Dios sueña, como tú, Mariam, que vives y que vienes de la República Democrática del Congo y te has definido llena de sueños. Como tú, Dios sueña un mundo de paz en el que sus hijos viven como hermanos y hermanas. Dios quiere esto, Dios sueña esto. Su presencia, hermanos y hermanas migrantes, es muy significativa en esta celebración. Sus testimonios son como un espejo para nosotros, comunidades cristianas. Cuando tú, Tamara, que vienes de Sri Lanka, dices, a menudo me preguntan, ¿quién soy? La brutalidad de la migración pone en juego la propia identidad. Yo soy esto. ¿Dónde están mis raíces? ¿Quién soy? Y cuando dices esto, nos recuerdas que también nosotros se nos hace a veces esta pregunta, ¿quién eres tú? Y lamentablemente, con frecuencia, lo que quiere decir es, ¿de qué parte estás? ¿A cuál grupo appartieni? ¿A qué grupo perteneces? Pero como tú nos has dicho, no somos números ni individuos que haya que catalogar. Somos hermanos, amigos, creyentes y prójimos, los unos de los otros. Cuando incluso los intereses políticos e incluso de las naciones nos empujan a muchos de nosotros, muchos se quedan de una parte, sin quererlo, esclavos, porque el interés siempre esclaviza, siempre crea esclavos. En cambio, el amor, que es grande, es contrario al odio. El amor nos hace libres. Cuando tú, Macolins, que vienes de Camerún, dices que a lo largo de tu vida has sido herido por el odio,
Tú estás hablando de esto, de estas heridas, de los intereses. Y nos recuerdas que el odio también ha contaminado nuestras relaciones entre cristianos. Y esto, como tú has dicho, deja una marca profunda que dura mucho tiempo. Es un veneno. Nos has hecho sentir tú con esta pasión, que el odio es un veneno. Da cui è difficile disintossicarsi. Es un veneno del que resulta difícil desintoxicarse. El odio es una mentalidad distorsionada que en vez de hacer que nos reconozcamos como hermanos, nos hace ver como adversarios, como rivales, como objetos que se pueden vender o como objetos que se pueden explotar. Cuando tú, Roche, que vienes de Irak, dices que eres una persona en camino, nos recuerdas que también nosotros somos una comunidad en camino, que estamos en marcha del conflicto a la comunión. En este camino que es largo y está formado por subidas y bajadas, no nos deben asustar las diferencias entre nosotros, sino más bien nuestras cerrazones y nuestros prejuicios que impiden que nos encontremos realmente y que caminemos juntos. Le chiusure e i pregiudizi ricostruiscono tra noi quel muro. Las cerrazones y los prejuicios vuelven a construir entre nosotros ese muro de separación que Cristo ha derribado, es decir, la enemistad. Y entonces nuestro viaje hacia la unidad plena podrá avanzar en la medida en que tengamos todos juntos la mirada fija en Él, en Jesús, que es nuestra paz, que es la piedra principal. Y Él, el Señor Jesús, viene a nuestro encuentro en el rostro del hermano marginado y descartado, en el rostro del migrante despreciado o rechazado y oprimido, pero también, como tú has dicho, en el rostro del migrante que está en camino hacia algo, hacia una esperanza, hacia una convivencia más humana. Y así Dios nos habla a través de sus sueños. El peligro es que a veces, muchas veces, no dejamos entrar a los sueños en nosotros y preferimos dormir y no soñar. Es muy fácil mirar hacia otro lugar. Y en este mundo nos hemos acostumbrado a la cultura de la indiferencia, a esa cultura de ver hacia otro lugar y a quedarnos dormidos, así, de esta manera. Por este camino jamás se puede soñar. Es duro. Dios parla a través de vuestros sueños. Dios no parla. Dios nos habla a través de sus sueños. Dios no habla a través de las personas que no pueden soñar nada y que tienen todo. O porque sus corazones se han endurecido. Dios nos llama también a nosotros a no resignarnos a vivir en un mundo dividido, a no resignarnos a vivir en comunidades cristianas divididas, sino a caminar en la historia atraídos por el sueño de Dios, que es una humanidad sin muros de separación, liberada de la enemistad, sin más forasteros, sino solo con ciudadanos. Como nos decía Pablo, que hemos citado en el texto, diferentes, es verdad, y orgullosos de nuestras peculiaridades,
orgullosos de ser diferentes. Estas peculiaridades son un don de Dios. Diferentes, orgullosos de serlos, pero siempre con ciudadanos, que es un don de Dios. Que pueda esta isla marcada por una dolorosa división, ahí están los muros, pueda convertirse con la gracia de Dios en un taller de fraternidad. Y agradezco a todos los que trabajan aquí por esto. Pensar que esta isla es generosa, pero no puede hacer todo. Porque el número de gente que llega es superior a sus posibilidades, a la posibilidad de integrar, promover. Su cercanía geográfica facilita esto, pero no es fácil. Tenemos que entender los límites a los cuales los gobernantes de esta isla tienen que tener en cuenta. Pero siempre hay en esta isla, y lo he visto en los diferentes lugares que he visitado, algo que se pueda convertir en trabajadores de fraternidad, en artesanos de fraternidad. Lo podrán hacer con dos condiciones. La primera es cuando se reconozca efectivamente la dignidad de cada persona humana. La dignidad no se vende, no se alquila, no se pierde. Con la frente en alto. Yo soy digno hijo de Dios. El reconocimiento efectivo de la dignidad de cada persona humana, este es el fundamento ético, un fundamento universal que está también en el centro de la doctrina social cristiana. La segunda condición es la apertura confiada a Dios, Padre de todos, y este es el fermento que estamos llamados a llevar como creyentes. Con estas condiciones es posible que el sueño se traduzca en un viaje cotidiano hecho de pasos concretos que van del conflicto a la comunión, del odio al amor, de la fuga al encuentro. Un camino paciente que día tras día nos hace entrar en la tierra que Dios ha preparado para nosotros. La tierra donde, si te preguntan, ¿quién eres?, puedes responder con la cara descubierta, soy tu hermano, no me reconoces. Y así caminar lentamente, escuchándolos a ustedes y mirándolos a la cara. La memoria va a oltre. Mi memoria va más allá. Va a las sofrencias. Va a los sufrimientos. Ustedes han llegado aquí. Pero ¿cuántos de sus hermanos y de sus hermanas se han quedado por el camino? ¿Cuántos disperati? ¿Cuántos desesperados han iniciado el camino en condiciones muy difíciles y precarias y no han logrado y no han podido llegar? Podemos hablar de este mar que se ha convertido en un gran cementerio. Mirándolos a ustedes, veo los sufrimientos del camino, muchos que han sido secuestrados, vendidos, explotados, y que todavía están en el camino y no sabemos dónde están. Es la historia de una esclavitud universal. Es la historia de una esclavitud universal. Lo vemos y no sabemos qué pasa. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando a todo esto. Y vemos, hoy se hundió un barco con tantas personas desaparecidas.
Questo abituarsi è una malattia grave. Pero miren que esta acostumbrarse es una enfermedad grave. Es una enfermedad grave que no tiene un antibiótico para curar esta enfermedad. Andare contro questo vizio dell'abituarsi. Tenemos que ir contra este vicio de acostumbrarnos a las tragedias de cada día. En altri medi. Guardando voi, penso a tanti che, mirándolos a ustedes, pienso en muchas personas que han tenido que regresar porque fueron rechazadas. Sono finite nei lager. Y que lamentablemente han terminado en los lager. Le donne vanno vendute, o que las mujeres fueron vendidas, schiavizzati, fueron torturadas, esclavizadas. No ci lamentiamo quando leggiamo le storie dei lager del, nosotros nos quejamos cuando leemos las historias de los lager, de los campos de concentración de los nazistas, de Stalin. Y nos quejamos de esas historias y decimos, ¿cómo ha sucedido? Hermanos y hermanas, está sucediendo hoy en las costas cercanas. Muchos campos de esclavitud. He visto algunos testimonios grabados de esto. Lugares de torturas, de comercio de personas. Questo lo dico perché è responsabilità mia. Esto lo digo porque es mi responsabilidad ayudarlos a abrir los ojos. La migrazione forzata. La migración forzada. Non è un'abitudine. No es una costumbre turística. Il peccato che abbiamo dentro ci spinge. El pecado que tenemos dentro nos lleva a pensarlo así. Pobre gente. Pobre gente. Cancelliamo tutto. Y con esto cancelamos todo. Esta es la guerra de este momento, es el sufrimiento de tantos hermanos y hermanas que nosotros no podemos callar. Todos los que han dado todo lo que tenían para salir en esos barcos. Y poi non sanno, senza sapere se. Y que luego no sabemos y no saben si podrán llegar o no. Y luego tantas personas que han sido rechazadas para terminar en estos campos, en estos lager, en estos lugares de torturas, de comercio de personas. Esta es la historia de esta civilidad sviluppata. Esta es la historia de esta civilización desarrollada, que nosotros lo llamamos occidental. Pero ustedes discúlpenme, porque quisiera decirles lo que tengo en el corazón para poder rezar y hacer algo los unos por los otros. Los alambres de púas, lo veo desde aquí. Esta es una guerra del odio que divide un país. Pero esos alambres de púas, en otros lugares se colocan para no dejar entrar a los refugiados. Que viene a querer libertad. Aquellos que vienen a pedir libertad, ayuda, fraternidad, pero también hermandad, alegría. Que está huyendo del odio. Aquel que está escapando del odio y se encuentra delante de sí otro odio que se llama alambre de púas. Que el Señor resuelve la conciencia. Que el Señor despierte la conciencia de todas estas personas ante todas estas cosas. Discúlpeme que he dicho estas cosas como son. Y no podemos callar estas cosas por esta cultura de la indiferencia. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Gracias. Estas han sido las palabras del Papa Francisco, palabras que le han salido del corazón y que ha querido compartir
manifestando esta responsabilidad de abrir los ojos ante una situación difícil y dramática que es la situación de los migrantes, de aquellas personas que son obligadas a salir de sus países, de sus tierras, dejándolo todo. Continuamos con este momento de oración ecuménica en la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz y ahora en un momento de silencio meditamos sobre las palabras que el Papa Francisco ha dirigido como respuesta al testimonio de estos cuatro jóvenes, pero también se ha referido a los diferentes momentos y realidades que se atraviesan en esta isla que es la puerta de apertura hacia el occidente. Ahora escuchamos la oración ecuménica. Παρεμερίσουμε τις διαφορές μας και να εστιάσουμε στο πιο σημαντικό, την αγάπη του Υιού Σου, Ιησού Χριστού. Βοήθησέ μας να ζήσουμε σε περιβάλλον πραγματικής αγάπης. Dios Padre Nuestro, te pedimos que infundas tu espíritu de amor y de unidad en los creyentes de esta nación y del mundo entero. Και γι' αυτό προσευχόμαστε το Πνεύμα Σου. Ayúdanos, te pedimos, a poner de nuestra parte y dejar de lado nuestras diferencias para que sea puesto al centro lo más importante, que es la causa de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir en el verdadero amor, que sepamos reconocer lo que es importante y con la ayuda y la potencia de tu Espíritu, te pedimos, Señor, para que Él pueda abrir en nuestra isla nuevos caminos, nuevas vías, para que así nos puedan reconducir y guiar al pueblo hacia una nueva unidad, para que así se pueda concretar y podamos llegar a un conocimiento mayor. Te pedimos también, Señor, para que estés siempre con nosotros, para que nos ayudes a hacer crecer la esperanza. Te agradecemos porque eres clemente y rico de misericordia. Dios misericordioso, te pedimos también por nuestra iglesia y nuestros lugares de trabajo, nuestras escuelas y nuestras comunidades. Imploramos tu ayuda para ser fuentes de luz para los otros. Dónanos, Señor, sabiduría para poder ayudar a los demás con nuestro trabajo. Ayúdanos a mirar a los más necesitados antes que a nosotros y para que con la fuerza de tu amor podamos ser y estar siempre listos para ayudarlos. Quédate con nosotros, Señor, para ser vigilantes y para poder ayudar con una palabra, con un gesto a todos los necesitados en esta isla. Dónanos la valentía de hablar. Ayúdanos a entender todo con la sabiduría de tu amor. Que tu rostro resplende en nosotros, Señor. Dónanos el coraje de ir más allá para llevar el Evangelio hasta los confines del mundo. San Bernabé, el santo apóstol, patrón y protector de esta isla de Chipre, ruega por nosotros. Que todos en esta isla puedan vivir en prosperidad y concordia fraterna. Que el mensaje evangélico que has predicado y que Él ha predicado en este lugar dé muchos frutos de armonía y de convivencia pacífica. Que la visita del Papa Francisco pueda reforzar el amor y el servicio a los hermanos. Que se pueda proclamar con alegría el nombre de Cristo a quienes todavía no lo conocen. Amén.
para que así podamos confortarnos y ayudarnos en la misma fe. Amén. Ahora vamos a recitar juntos, cada uno en la propia lengua, la oración que Jesús nos ha enseñado. Todos decimos, Padre nuestro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarti alla tentazione, ma liberaci dal male. Después de la oración del Padre Nuestro, recibiremos la bendición apostólica del Papa Francisco. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Recibamos la bendición, que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bendición del Papa Francisco concluye este momento de oración ecuménica con los migrantes, un momento bastante sentido, bastante simbólico. Hemos visto al Papa Francisco cómo ha podido expresar desde el corazón algunas palabras fuertes que no estaban previstas en el discurso inicial, y ahora con este canto de San Francisco se va concluyendo este momento de encuentro, este momento de oración. Vemos también en imágenes la imagen que el Papa Francisco ha regalado y está dejando como donación a la comunidad franciscana, a la comunidad franciscana de la Santa Cruz. Ellos también, por su parte, le están ofreciendo al Santo Padre una imagen de San Bernabé, este apóstol anunciador de Jesucristo muerto y resucitado en la isla de Chipre. Es un ícono que le han hecho presente al Papa Francisco, de este primer apóstol que evangelizó estas islas. Con este canto franciscano también recordamos la difícil situación que están atravesando los migrantes. El día de ayer el presidente de la República ha anunciado que el Papa Francisco llevará consigo a un grupo de migrantes hacia Italia, hacia Roma, hacia el Vaticano, para que puedan ellos ser atendidos también y acogidos y ayudar de esta manera, con un gesto simbólico, a estas personas que han salido de sus países y han sido obligados a dejar sus tierras. Hoy también hemos escuchado el testimonio de la representante de Cáritas, que ha narrado y explicado el trabajo que vienen realizando con estas personas. Y el Papa a todos ellos les ha pedido, por favor, llevar adelante, mantener sus sueños, sacar adelante sus aspiraciones y luchar por ellas. Y ha pedido a la comunidad internacional también ayudar a esta isla, a este país que ha superado la capacidad para poder atender y acoger a los migrantes. Les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News en este 35º viaje apostólico del Papa Francisco, en esta ocasión a Chipre y a Grecia. En este segundo día, el Papa Francisco ha visitado a su Beatitud Crisóstomo, arzobispo ortodoxo de Chipre. Luego, en la mañana, se ha encontrado con el Santo Sínodo y posteriormente ha celebrado la Santa Misa. Ahora estamos en la oración ecuménica con los migrantes y el día de mañana, sábado 4 de diciembre, el Santo Padre realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Larnaca, para luego dirigirse hacia Atenas, donde se realizará el recibimiento oficial, la ceremonia de bienvenida y la visita de cortesía al presidente de la República de Grecia. De esta manera, queridos amigos, saludamos también a las emisoras y agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros
y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News. Les dejamos con estas imágenes del Papa Francisco saludando a los diferentes migrantes que han participado en la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz en este momento de oración ecuménica. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.